Noche de jueves, noche de Motorpress en CCTV Canal 6, también Sistema UHF, Sistema Rural. Y estamos hoy con la navegación de Walter Bastari, que nos acompaña en esto de hacer algo que tiene que ver con el deporte motor. Adrián Belucia, también Guillermo Polimante, colaborando con Motorpress. Gran cantidad de información, gran cantidad de papeles, gran cantidad de información. Claro está, porque hubo mucha actividad y mucha es la que se viene para el próximo fin de semana. Tenemos que hablar del turismo carretera, tenemos que hablar de muchas categorías que estuvieron corriendo el fin de semana con la participación de saltenses. No te olvides que Cine Cervantes toda la semana está de estreno, ¿sí? Cine Cervantes presenta Ciudadano Ilustre con Daddy Breva, Oscar Martínez, y Gilda con Natalia Oreiro, y No Respires sigue en cartelera. Las Palmeras Bailables te asegura toda la diversión. Mañana viernes, Banda Mambos. El sábado, El Tigre Goro. Y el show de Santa Marta, donde ya Adrián Belucia ha sacado la entrada. Bueno, después te cuento algo de Motos Luisito, de Hernán Caporossi, entre otros que nos acompañan en la carpeta publicitaria. Vamos a hablar, como dijimos, del turismo carretera, de las carreras de karting, algunas de ellas que nos restaban, de lo que ocurrió con el Rally Federal en Hugues, el CAM corrió en San Carlos Sud, también la participación de pilotos saltenses en el karting del Oeste en San Andrés de Giles y palpitando lo que viene. Por ejemplo, las pruebas que va a haber el próximo fin de semana en el circuito Club Colonia El Rincón, teniendo en cuenta que ya está calentándose el ambiente con lo que va a ser la próxima competencia, el 25 de septiembre en nuestra ciudad, con pilotos invitados, ¿sí? Y esta noche, esta noche había una reunión para determinar algunas cositas, pero ya está todo el reglamento, después si hay tiempo se lo vamos a comentar. Y anoche fue la presentación de la carrera especial, que se va a correr en Arrecifes con cuatro pilotos, pero que le vamos a hablar después del 25 de septiembre para no confundirlos. 9, 10 y 11 de octubre en Arrecifes, esa competencia con pilotos, con un karting 150, con cuatro pilotos, lo que se va a denominar o se denomina Endurance, y que anoche fue presentado en Arrecifes. Hacemos la primera pausa, nos acomodamos, nos fuimos un poquito al pasto, nos ordenamos y comenzamos con el temario. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes. Tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre. Okiblot de Blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales, y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre y calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, es la avenida Buenos Aires, Aries, Tóbulo del Valle, avenida Buenos Aires.
coche. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos. Mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. En motos, Luisito, te llevas la moto con solamente tu DNI, la presentación del DNI, y en el acto te dan la moto. Mirá qué ofertas. Motomel Bliss, base, 4.100 pesos. 12 cuotas de 1.450 pesos. Motomel Bliss 110 full con alarma, 15.900. Y la S2 150, 17.900 pesos. ¿Dónde? En Motos Luisito. Hernán Caporossi, venta y service de mini maquinarias. Está en Profesor Domínguez y Manuel Robador. Teléfono 2474 1546 0404. Es fácil. 1546 0404. La gente de Puma Salto, que nos acompaña hace tanto tiempo, nos atienden tan bien y nos ofrece los lubricantes Lubrax, Total y Móvil, nos presenta ahora el turismo carretera. Pero antes de las imágenes, les cuento, ya la mayoría lo saben, es Vox Populi, que Matías Rossi con un Chevrolet ganó en el Rosendo Hernández de San Luis, ¿sí? Y quedó como líder de la Copa de Oro. En tanto, el segundo lugar lo consiguió Facundo Arduzo después de un enroque de posiciones entre el largo Arduzo y Guillermo Ortelli, que a metros le cedió la posición de escolta. Jonathan Castellano fue cuarto. Quinto terminó Norberto Fontana y el otro saltense, Juan Pablo Giannini, terminó en el 22º puesto. Con esta victoria, Rossi es líder de la Copa de Oro con 61 puntos, seguido de Werner, 54.5. Arduzo tiene 52. Cuarto está Guillermo Ortelli con 46. Y quinto, Agustín Canapino con 35 unidades. Gracias a la gentileza de Puma Salto, revivimos los últimos momentos de la competencia en San Luis, la definición de la misma. Última vuelta a máxima velocidad en la recta principal de San Luis por la victoria, Rossi y Ortelli. Pelea espectacular entre Rossi y Ortelli. El liderazgo de Rossi, bajo presión de Guillermo Ortelli, van a llegar juntos. La de Escuadro los va a encontrar juntos. Ahí está Ortelli, allá va Rossi. No queda nada para el final. Lo que lamentará lo de la serie, Guillermo Ortelli. Y ahí está el auto ganador. Y ahí están saliendo del piano Rossi y Ortelli. Arduzo ya es espectador. Rossi se escapa. ¿Qué le pasa a Ortelli? Se queda Ortelli. No. Le devuelve el puesto al flaco Arduzo. Hizo el esfuerzo Ortelli. No le dio para Rossi, se la lleva Rossi. Aplausos al JP. La tercera victoria, y los del JP entienden lo que ha pasado, señores. Viene la victoria de Matías Rossi. Es San Luis, Canal Misil. ¡Ganó! ¡Rossi! ¡Ganó Matías Rossi! Bien, ahí estaba el final de la competencia entonces con ese singular final que tuvo, ¿no? Respecto a la definición de las tres primeras posiciones después de que Ortelli presionara a Rossi y no pudiera superarlo. Presentó Puma Salto, estaciones de servicio, combustibles, lubricantes, repuestos, ofreciendo los lubricantes Lubrax y ahora Móvil y Total, revolucionando el mercado de lubricantes en nuestra ciudad. La Providencia, almacén que está en Mitre 780, ofreciendo las mejores carnes, además variedad, calidad e higiene, nos presenta algo que nos quedaba del karting de la sexta fecha corrida en Salto. Nos metemos en la final 2
de la Master Internacional. Categoría que presentaba un número importante, recuperándose en cuanto a parque, sin presencia de saltenses. El más rápido en clasificación fue Gastón Eterovich, el piloto de Venado Tuerto. Además, se quedaba con la final 1. Recuerden que es del primer octavo, grilla invertida. Pablo Luelles, el de Pergamino, largando desde la mejor posición por ese sistema de grilla invertida. Ahí está el de Pergamino, que al igual que en Hugues, se iba a encontrar con la victoria. Con una larga trayectoria en el karting, Pablo Luelles en Hugues consiguió su primer triunfo en su historial y ahora viene de racha porque una fecha después volvió a levantar la bandera de triunfo. Buen trabajo de Rubén Ortiz, que terminó segundo, tercero Omar Lacana, cuarto Bernasconi, quinto Eterovich, el sexto puesto para Polini, séptimo quien volvió, Lalo Di Princio, octavo el rojense Iván Sartori, de vasta trayectoria en el deporte motor, noveno Michelangelo, décimo lugar para el doctor Marcolini, el hombre de Peirano, undécimo José Luis Alochis, décimo segundo Manteca Martínez, que quedó a dos vueltas y no registraba paso Diego Boneto, el piloto de Hugues. Allí está Pablo Luelles, después de ganar la segunda final de la categoría Master Internacional, corrida en el marco de la sexta fecha del karting Norvac, el karting de Fedenor, que tiene pruebas el próximo fin de semana en Salto y que tendrá competencia el fin de semana del 25, la séptima, con pilotos invitados. Presentó La Providencia, almacén de Mitre 780. Nueva pausa, ya volvemos. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 424186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto.
muchos nos acompaña PG Polarizados, confianza y responsabilidad en Alsina y Güemes. También Salto Car en Avenida Italia 61, Salto Car Automotores. Lonera De Simone, soluciones con estilo, visítelos en Entre Ríos 138 a metros de Avenida Italia. Transporte, agro, industrias, cerramientos, toldos. Lonera De Simone. Bien, Rectificación Díaz recibe motores diésel y naftero, ¿sí? Brunidos, enchavetados, banco de pruebas de bombas de aceite. El Moreno 927, teléfono 2474-443174. Nos presenta otra competencia del karting de la sexta fecha que debíamos, que ocurrió en nuestra ciudad. Presentamos la categoría Procar. Categoría de máxima potencia, con un parque de 11 pilotos, mermó la presencia de tres saltenses: Enzo Bailo, Andrés Morichetti y el piloto Puma Salto. Hablamos de el Juan Rivelucia. Juan Cruz Terré había hecho el octavo tiempo de clasificación, fue excluido en la primer competencia, largaba desde la posición de líder, mientras veíamos a Nicolás Gallo en lucha con Felipe Jauti. Un Nicolás Gallo que iba a dejar puntos preciosos en Salto porque iba a abandonar en ambas finales. Se desparramaba Jauregui, que largaba segundo. Enzo Bailo con el 14, el piloto Libereco. La unidad número 024, Andrés Morichetti. Y el 11 de Juan Rivelucia. Allí está Terré mostrando el camino, seguido por Alexis Milanovic. Este es Terré. Plena velocidad, recta principal, y Juan Cruz Terré, el de Rojas, se iba a quedar con el triunfo. Seguido de Juninense, el 4 de Alexis Milanovic. El 3 de Espiga, el de Buzo Rojo. Chevalley, que ganó la primera final, iba a terminar cuarto. Y ya no estaba Gallo. Se desparramaba un poquito Espiga, conservaba la línea, se metía adentro y no perjudicaba a Milanovic. Terré, Milanovic, Espiga. Ahí se desparramaba Gallo. Cristian Calutz zafaba por poco. Y iba a terminar quinto el de Pergamino. Sexto, Franco Gaspar, el piloto de Ferré. Fíjense, ¿eh? Uno, dos, tres, cuatro, muy juntos. Una linda competencia, una importante competencia. En cuanto a trámite, el banderazo para Terré, Milanovic, Espiga y Chevalley, que ganó la primera. Calutz, Gaspar, Andrés Morichetti terminó octavo, noveno Felipe Jauregui, décimo Juan Belucia, undécimo Enzo Bailo y abandonaba Nicolás Gallo en lo que fue esta competencia final del karting Procar que estuvo corriendo la sexta fecha en el circuito de Club Colonia Rincón, precisamente en el trazado Oscar Bochaviola. Y rápidamente nos metemos, gracias a la presentación de Ferretería Pino Hermanos, completo stock en herramientas, Avenida Mitre 610, en la categoría Mono Marca Honda. Una categoría que no ha aprendido, que no tiene parque, solamente cuatro pilotos. Allí se ponía en marcha la competencia con los protagonistas: Roberto Colavela, Omar Zapilón, Daniel Calutz y Fabián Riera. El premio, el entusiasmo, la pasión en esta competencia que desarrolló una serie a seis vueltas y una final acortada a 10 por el tema del tiempo. El Pamperito Saltense, Arufe 175, mezcla y molienda de cereales.
Taller de Chapa y Pintura de Javier Fanuse, Libertad 890. Felicitamos a Javier Fanuse por la nueva adquisición. Fasiscar, repuesto, teléfono 423-562. Filtros, correas, aceites, amortiguadores, kit de distribución. Trabajan con todas las tarjetas, Cristal Lobos 359. Alza Cristales Salto, excelente servicio y seriedad en Doctor Massa 49. Haz Tus Frenos, la más completa línea de frenos y embragues hidráulicos para autos y 4x4 en Corrientes 311, teléfono 422-508. Y agradecemos la presencia de Soda y Agua PM, distribuidor de vinos Crota. Lubilo te lo lleva. Moreno 809, teléfono 2474-516762. La monomarca tuvo esa competencia con Colavela, Zapilón, Caluch y Fabián Riera, los pilotos de esta categoría. Vamos a ir a una nueva pausa y nos preparamos para hablarles de lo que ocurrió en Hugues, Labor de Hoy y Wilray con la 30ª edición del Rally de Hugues. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco. Asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees: volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Soda y Agua Olego, desde Roja hasta todas las mesas de nuestra ciudad. 2475-464621, Kosovo, ropa informal para caballeros, toda la moda en 25 de mayo, 365. La gente de venta de muebles de pino, ventanas de aluminio por pedidos, atención, abre viernes, sábado y domingo, en Arredondo 584. Llámalo, Fernando, 2474-1552-1126. Nos presenta ahora el Rally Federal.
Gran presentación del Rally Federal en Hugues, con gran festejo, 30ª edición del Rally. Allí se hacía la rampa de presentación de 65 tripulaciones, un verdadero éxito. Excelente organización. El rally pasó por Hugues, por Labor de Boy, por los caminos de Wilray. Esta fecha otorgó puntaje y medio. Y fue una carrera dura, una carrera con muchos abandonos por la dureza de los caminos y la cantidad de kilómetros que recorrieron los 65 inscriptos, de los cuales 38 solamente terminaron el segundo día. La rampa del viernes por la noche, los preparativos del día sábado. Allí los pilotos alistándose para ir rumbo a la acción. Este es Robustelli, que después con nuestra cámara íbamos a ver cómo se quedaba lamentablemente. Diego Levi ganó de punta a punta su clase N4 y la general con un Mitsubishi, seguido por Mariano Jorge con un auto similar. El actual campeón de la clase A, Mariano Terraza, con Gol, se llevó su clase y terminó segundo en la clasificación general. Francisco Martínez, Panchito Martínez, con un Gol, con muchos problemas, fue segundo. Román Bortel terminó tercero. Imágenes que agradecemos a Oscar Lerena, colaborando con MotorPress. De alguna manera presentes allí, en un exigente lugar. Y los preparativos para la segunda parte de la carrera, con un Robustelli que lamentablemente ahí mismo se iba a quedar. Una pena para el piloto del Peugeot 208, que quedaba al margen de la carrera. Sergio Fayela, con Gol Tren, sigue sumando en la Junior con un primer puesto. Segundo, Miguel Durante, que corre con Clio, el piloto de Chivilcoy. Eduardo Lonati. Plena recta. Este rally federal que se corrió por caminos de Hugues, de Labor de Boy y de Wilray, dio puntaje y medio y se viene Chivilcoy. Lamentablemente Fernando Ortelli, en el mismo inicio del día sábado, tuvo inconvenientes de temperatura que se repitieron en el primer especial del día domingo. Imágenes de las otras categorías, y allí vamos a ver el paso de Claudio Garabano, navegado por Oscar Moreno. Ahí está el saltense, con buen ritmo. 13 autos fueron de la partida en la N2. Que ganó Santiago Santillana con un Palio, ex navegante de Prolijito Prach. Segundo terminó Martín Maisonave con K, y tercero
Nicanor Bianco. Claudio Garavano terminó sexto en la mitad del pelotón y en la N1 lamentablemente no clasificó, hizo algunos kilómetros nada más Fernando Ortelli. Presentó venta de muebles de Pino en Arredondo 584, teléfono 1552 1126, y con estas imágenes nos vamos a una pausa y después les cuento más del Rally Federal. El auto que buscas lo encontrás. Gaspari Testa Autos. Agencia Multimarcas. Amplio stock en 0 kilómetros y usados. Financiación a su medida. Visítenos en Avenida Virginia Yeme y acceso a Ruta 32. LMF. Somos un servicio especializado en colocación y venta de poliuretano expandido, cielos rasos de PVC o desmontables, pisos flotantes, tabiquería y la solución al problema de humedad o salitre, o Kiblot de blotting. Belleza en diseño. Consúltenos en Mitre, esquina Alvear. Cerrajería del Automotor Hugo. Le brinda un servicio rápido, económico y eficiente, con programación y duplicación de llaves, obtención de códigos, tallado de llaves por código mecánico, venta, codificación y reparación de controles remoto originales y servicio a domicilio para vehículos sin movilidad. No lo dude, consulte en Alsina 561. Cerrajería Hugo. Soy feliz, soy feliz. Es una fiesta. Yo te puedo decir que aquí la vida es una fiesta. Todo el mundo saboreando lo que ves en estas mesas. Panito, mozzarella, matambre, calabresa, aviones y cuatro quesos, roquefort y boloñeso. Y todo está muy rico. Busca la esquina, busca esta calle, solamente de Buenos Aires, Aristóbulo del Valle, Avenida Buenos Aires, Aristóbulo del Valle. Miles de personas están haciendo lo mismo que vos, mirando esta pantalla. Hacé la publicidad más efectiva. Entrá en Canal 6, el canal de Salto. Le gustaron las imágenes a Adrián Belusia, lo que tiene que ver el Rally Federal, y por eso les vamos a ofrecer algunas más de nuestro compañero, nuestro corresponsal Oscar Lerena, que nos mandó estas imágenes, en lo cual estamos colaborando permanentemente porque también hemos colaborado con él con otras imágenes. Y nos metemos en más recorrido de este Rally Federal, en donde en la N7 fue debut y victoria para Nicolás Bracco, el piloto de Colón. Segundo, Lucas Pacenti. Y tercero, el rojense Juan Sarkovich. Lo decíamos, la concurrida N2 consagró a Santiago Santillana con el palio. Maisonave, Nicanor Bianco, Claudio Garavano sexto. En la N1, victoria de Di Carlo. Di Carlo se hace inalcanzable. Segundo terminó Dinoco, con un auto nuevo. Y tercero, Emiliano Brovia. Fernando Ortelli, como decíamos, tuvo inconvenientes tanto en el sábado como en el día domingo. Cualquier lugar viene bien para observar a este Rally Federal que pasó por Hugues y que se apresta a ir a Chivilcoy. Ganó Diego Levi, Pablo Bertinat con Mitsubishi. Segundo, Mariano Terraza, Genaro Morán con un BW Gol. Tercer puesto para Eduardo Lonati, José Bellido con un Subaru. Cuarto, Nicolás Bracco,
Federico Bertone con un gol de la N7. Quinto, Sergio Fayela, Federico Mayer con gol tren, ganador de la Junior. Sexto puesto para Lucas Pacenti, Martín Pacenti con gol de la N7. Séptimo, Miguel Durante, Hernán Benedetto con Clio de la Junior. Octavo, Adrián Di Carlo, ahí vemos a Garabano nuevamente, navegado por Oscar Moreno. Di Carlo Bianchini con gol. Noveno, Agustín Dinocco, Lucas Garófalo con gol. Décimo lugar para Emiliano Brovia, Pablo Báez en la general con gol. Vigésimo primero terminó el 86 de Claudio Garabano, Oscar Moreno con un Ford Ka, sexto en su categoría, la N2. La próxima será en Chivilcoy y ahí veíamos también el cartel de labor de Boy, de Hugues y de Wilray. Mucha actividad para el venidero fin de semana, que por supuesto también reflejaremos en nuestro espacio Kosovo, en el polideportivo. Top Race V6, Turismo Nacional, Rally Argentino, Super Motar y Super Quads, Karting Copa Rotax, Karting Paco y la Fórmula 1 estarán corriendo el venidero fin de semana. Y habrá pruebas en el circuito de Club Colonial Rincón en el trazado Oscar Bocha Viola. Nueva pausa, nos acomodamos y después vamos a hablar de una gran alegría que tuvimos también el fin de semana. Esta vez fue con las motos. AK Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. La Perseverancia Seguros, una compañía aseguradora en constante expansión, proyectándose hacia el país, con el corazón en tres arroyos, pasado, presente y futuro, respaldando su seguridad. La Perseverancia Seguros, desde 1905, su compañía de confianza. Ecomadera le ofrece para su construcción techos, pisos, molduras, aglomerados, revestimientos, maderas nacionales e importadas y toda la línea de materiales para la construcción en seco, asesoramiento y colocación, ventas por mayor y menor, entregas a domicilio. Ecomadera en Salto, Tristán Lobos 271 y en Arrecifes, ruta 8, kilómetro 176. Lubricentro y Lavadero Luque. Nunca tu auto se vio tan bien. Contamos con todo lo necesario para que lo tunees. Volantes y tazas deportivas, pedaleras, reflectores, grabado químico y todas las líneas de filtros y lubricantes. Lubricentro y Lavadero Luque. Calidad superior en limpieza de tapizados, alfombras y sillones. Ascuénaga 170, Salto. Tapimanía, la forma de viajar cómodo y seguro. Servicios diarios a Buenos Aires y Rosario. Servicio Ejecutivo, experiencia y confiabilidad sobre las rutas. Tapimanía, la manía de viajar siempre con Tapi Tours. El Hospital Municipal es de todos. Y todos podemos contribuir para que cada día funcione mejor. Funcione mejor. Por eso, te pedimos que cada vez que concurras a atenderte, presentes el carnet de tu obra social. De lo contrario, vas a estar pagando dos veces el mismo servicio, ya que los recursos del hospital son los que vos aportás a través de tus impuestos. Declarando tu obra social, estás ayudando a que mejoren los servicios de salud y colaborando con aquellos vecinos que no tienen cobertura. Acordate, al hospital también lo hacemos juntos. Servicar tiene para vos la más amplia gama de repuestos originales de las marcas General Motor, MWM Internacional y AC Delco. Visitalos en Belgrano 794. También tenemos que saludar a Ferretería El Bicho por las super ofertas. Manguera de media por 15 metros, 95 pesos. Látex interior y exterior Castel Bianco por 10 litros, 400 pesos. Por 20, 725. El CAM corrió en San Carlos Sud
Y en 125 se volvió a destacar el equipo regenteado por Germán Cabarco. ¿Por qué? Porque Eric Barrios, que está a tiro de título ahí nomás, terminó segundo. Tercero terminó quien le pelea el título, que es el mismo equipo de Cabarcos, Marcos Bortolotti, que ganó en la fecha anterior, y también metió cuarto puesto. Ganó Delgado, segundo Eric Barrios, Delgado es de Freire en Córdoba, segundo Eric Barrios, el chaqueño, tercero Marcos Bortolotti, cuarto terminó Federico Volatti del equipo de Germán Cabarcos, quinto Viganoni, sexto Coduri, séptimo Iván Carrizo, octavo Castaño, noveno Pablo Moreno, décimo Aguilar, otro de los pilotos que se metió en la final, terminó décimo cuarto, Valentín Bustos, y no pudieron entrar a la final los otros pilotos de Cabarcos, Ángel Godano y Juan Pablo Rosselló. Pero metió tres puestos en el top ten y segundo, tercero y cuarto. Y además, primero y segundo en el campeonato a definir, ojalá sea en la próxima. Presenta este material de la gente de CAN, resumen del CAN. Servicio Atmosférico Viola, llame al 2474-1556-9757. Y así arranca la séptima fecha del CAM con las 110 mayores y el espectáculo de este capítulo que tuvo su polémica. En el comienzo con la caída de Gianfranco Brunetto, Maxi Santillán, que queda abierto, y los dos protagonistas del campeonato. Con un recargo para el 2, para Maxi, y el 15, quien lideraba David Tomasini tras una roja y el relanzamiento. Maxi Cáceres se adueña del primer lugar, pero el rafaelino vuelve a ser puntero, gana en pista, pero con el recargo. Primera victoria para Maxi Cáceres en el certamen argentino de motociclismo. En 50 escuela, la imagen del ganador en Centeno y la del puntero de Agustín Pellegrini y Hipólito Martini, el de Idiazaba en la provincia de Córdoba, dijo: yo quiero un tercer triunfo, porque no hay dos sin tres. Y el 3 la tuvo que ver de afuera. Sin problemas mecánicos, afuera el de Villa María y adentro la victoria tercera para el 15, para Hipo Martini con Carrizo. En la segunda ubicación, alegría para el cumpleañero. El día del cumpleaños, una victoria para el Didi Azábal. Momento de vivir la final de la categoría 125 internacional. Y aquí habría también más emociones, porque en el inicio un Delgado saltó a la punta, como Ariel, como Adrián y como papá Carlitos. Esta vez otro Delgado se erigió como gran candidato y se metió en las páginas de los ganadores. Un Delgado más, Gonzalo, terminó quedándose con la victoria, con Eric Barrios escoltándolo, Marcos Bortolotti en la tercera ubicación, el último ganador, otra vez haciendo podio, y esas banderas de cuadro que tanto deseaba Gonzalo, esta vez se hicieron carne propia en la tierra arada de San Carlos. Un Delgado, otra vez ganador, por primera vez en su corazón, Gonzalo sintió el sabor de la victoria. Momento de la categoría 125 grados con el equipo completo del Wander Racing Team, pero el de Urdiales saltó a la punta. Me estoy refiriendo a Marcelo Carroza con Fernando Brasi, que termina en el suelo apenas comienza la competencia. Toca su brazo izquierdo la moto de Matías Frey y el flaco va al suelo. Mientras Carroza empezaba a sacar un poquito de diferencia, de esa diferencia se achicó porque Matías Frey fue en busca de esa revancha que siempre quiere tenerla y pasa a ser el puntero, con Maxi Varas atento a la acción entre el 1 y el 2. Entre los galvenses buscaría tratar de quedarse con esas posiciones. Iría por afuera, pasaría a ser el segundo mientras Frey lideraba. Maxi iría en busca de más, sí, otra vez buscándolo por afuera, pero esta vez es por adentro que porfía la posición, la lucha, y termina quedándose al final de la recta con la primera ubicación. Tiene que aflojar Frey y aprovecha Carroza para meterse y ser el segundo. Frey empieza a acusar problemas en su máquina con Agustín Benítez, expectante, termina aprovechando y pasar a ser el nuevo tercero. Carroza se la juega todo o nada, pasa a ser el puntero, queda abierto, se le barre y Maxi Varas termina quedándose con la segunda victoria en el año y el triunfo número 82 en su historia, rica historia de victorias. La imagen vuelve a Maxi y a Matías Lorenzato, que no pudo sumar
porque tuvo que abandonar en graduados. Pero la expectativa ahora era sobre la 450 y salta a la punta el de Mina Clavero para hacer en definitiva el que se queda con la victoria. Aunque Maxi Varas va en busca de quedarse con el triunfo que no pudo ser. Va, porfía, juega todo a ganador, levanta la moto en una rueda. Pero Mati Lorenzato se queda con el primer puesto y la tercera victoria en forma consecutiva para poner en duda un campeonato que está a pedido de los dos. Espectacular presentación del resumen del CAMP, en particular con lo que nos interesa, la participación del equipo de Germán Cabarcos con un segundo, tercer y cuarto puesto. Bien, nos metemos ahora, gracias a la gentileza de Pumas Alto, estaciones de servicios que ofrece lubricantes Lubrax Total y Móvil, en la Copa Bora, que estuvo corriendo junto al Turismo Carretera. Felipe Tomasevich, uno de los debutantes, Juan Nimo, el gatito, Juan Lorio, Gerardo San Luis González, recibió la Copa Bora con la participación de Osvaldo Selkovic, que prematuramente quedó fuera de carrera. Los mismos entrenamientos, con un auto que no respondía absolutamente a nada, decidió dejarlo a un costado y no correr, con lo que se aseguró estar en la próxima de la Copa Bora, que va a ser en San Juan. Insalvable los inconvenientes del auto, además no había auto de repuesto. Lo cierto es que en la primera fecha de la Copa de Oro tuvo a un nombre conocido como ganador. Hablamos de Franco Morillo, que se quedó con la gloria, escoltado por Andrés de Araujo y Nicolás Morán. Interesante espectáculo de la Copa Bora, para nosotros no tanto por la ausencia del saltense. Y la bandera de cuadros cayó sobre el auto del juninense Franco Morillo, su sexta victoria de temporada. Se colocó primero en la Copa, los restantes cinco del podio, como dijimos, el uruguayo Andrés de Araujo, Nicolás Morán, Elías Batini, Roberto Corbalán y Pablo del Ponte. Presentó Pumas Alto, estaciones de servicios, lubricantes Lubrax de Petrobras, Móvil y Total. ¿Hacemos una nueva pausa? No, tenemos un material más. Vamos con el karting del oeste presentado por Rectificación Díaz y Güeñales, Magnaflu, repuestos mecanizados de bloque de motor en Moreno 927, 443174 el teléfono. Vamos al karting del oeste. Se corrió en San Andrés de Giles con la modalidad de grilla invertida. Fue en el Miguel Roldán, 101 pilotos inscriptos en esta nueva fecha de la categoría, en 125 internacional ganó Rodi Paulucci, en 125 libre victoria de Nicolás Camera. Malcolm Plastina estuvo presente, fue undécimo, y la presencia de Jesús Vázquez, 14º, ambos con vueltas menos. En lo que respecta a la 150 clase 1, ganó Maximiliano Casco. El piloto de Junín, Facundo Rassi, fue el ganador en la 150 centímetros cúbicos clase 2. Mientras que en la 3, la victoria le correspondió a Armando Braco. En menores, volvió a ganar una vez más, se hizo de la victoria Ian Pierantonelli. Aún no se ha confirmado la próxima fecha del karting del oeste. Esta categoría con presencia de pilotos saltenses, repito, estuvo Malcolm Plastina, estuvo corriendo también Jesús Vázquez. La presencia, la continuidad de Raúl Gutiérrez, el piloto de Arroyo Dulce, el Rulo Gutiérrez, que lo sigue haciendo en la categoría 150 centímetros clase 3. Es decir, los pilotos más grandes, de mayor edad, que lo hacen en esa categoría. Un karting del oeste con un muy buen parque de máquinas, con un piso que se comportó de muy buena manera y que además se corrió en un día muy favorable para la práctica
del deporte motor para la práctica del deporte al aire libre. Presentó rectificación Díaz, cigüeñales, Magnaflux, repuestos, mecanizado de bloque de motor, atiende motores diésel y naftero, está en Moreno 927, teléfono 2474-443-174. Menos y fueron excluidos Ignacio Velasco, Facundo. AC Repuestos. Encontrá en Salto la pieza que necesitas para tu auto, porque AC cuenta con un amplio stock y surtido en repuestos para el automotor. AC Repuestos. Trabaja con todas las tarjetas de crédito. Consulta el Mitre 484, teléfono 42-4186. ¿Necesitas ropa que identifique tu empresa, comercio o proyecto personal? En Sun Sport nos dedicamos al diseño y confección de indumentaria textil personalizada, asegurándote calidad, creatividad y puntualidad. Toda la ropa con logos bordados o estampados. Indumentaria personalizada. Sun Sport. En Vicente Pelliza 65, teléfono 43 14 28. Desde hace mucho tiempo, en Los Pinos Madera seleccionamos para su construcción maderas nacionales e importadas. Presupuestamos, cortamos a medida y entregamos a domicilio, manteniendo un stock permanente de maderas para techos, pisos, construcción en seco y revestimientos. Los Pinos Maderas de Agustín Baloco, Avenida España 569, teléfono 42-46-61. Los detalles de terminación de una casa son muy importantes. Salto Materiales te ofrece las más variadas y sofisticadas marcas para que elijas lo que mejor se adapta a tu gusto. Y para que la construcción sea mucho más práctica, te ordena el material en obra con la grúa de Bolsones. Salto Materiales, Avenida Mitre, 1023. AMSAS, Asociación Mutual de Socios y Adherentes del Club Sport Salto. Servicios, préstamos personales y tarjeta de crédito. AMSAS Car, la tarjeta de crédito de nuestra mutual. AMSAS, Rivadavia 58, Salto. Ferretería Pino Hermanos, Mitre 610, ofrece portones levadizos, fijos y corredizos, asegurando calidad y precio en Mitre 610. La gente de La Providencia se suma también a esta presentación que tiene que ver con las cupecitas. Vamos con imágenes, porque las cupecitas finalmente pudieron correr en el año. No habían podido hacer una fecha. Corrieron la primera fecha del año, fue en Capitán Sarmiento. Con imágenes de archivo, les cuento que después de la suspensión que tuvo el fin de semana anterior, se disputó el premio Centenario Club Unión Labradores La Luisa. El sábado la primera etapa se hizo en la localidad de Dugan y el domingo en La Luisa. El sábado por la noche el encuentro se llevó a cabo en las instalaciones del Club Atlético Unión Labradores de esa localidad, que fue el organizador del evento. El domingo en horas de la mañana, con el aporte del intendente Oscar Ostoich, se inició la segunda etapa con el auto del binomio Juan Carlos Faleroni y Nazareno Dignani, con Dodge, representando a Peirano y San Nicolás. Hubo pilotos que nos representaron a nosotros y al partido. Los Cipolione, Inés Indar, los hermanos Petrosino con la Chevy, Juan Crossi, la presencia de Felipo. Felipo estuvo presente también junto a Castiglioni. Ganó el Falcon del binomio Fernando y Sergio Capriotti de Sargento Cabral. Escoltas fueron Nicolás Nondedeu, representante de Junín, Nicolás Nondedeu,
junto a Carlos Tridone. Tercer puesto para Ricardo Barrela y Cristian Stanfieri de Hurlingham. Cuarto lugar para el binomio de Rufino, Mitino y Bonino. Quinto puesto para los pilotos de Paysandú, Faleroni, Dignani. Corregimos. De Peirano y de San Nicolás, los que largaron primero el domingo. Décimo tercero terminó el binomio Cipollone-Cipollone de Inés Indar. Vigésimo, Juan Manuel Crossi y Derico con Ford de Salto. Vigésimo tercero, Petrosino-Petrosino con el 32º puesto de Filippo Castiglione. 34 autos se hicieron presentes en esta primera fecha del Gran Premio que se corrió en La Luisa, organizado por La Luisa, en el partido de Capitán Sarmiento. Las cupecitas entonces por fin pudieron concretar la primera fecha de lo que va el año 2016, postergados por sucesivos cuestiones que tienen que ver con lo climático y después también por algunos inconvenientes de algunos de sus componentes en cuanto a comisión directiva. Veremos cuándo y dónde será la próxima competencia de esta categoría, que ha tenido a 4 pilotos de nuestra ciudad representándonos en esta competencia. El venidero sábado habrá actividad en el Oscar Bocha Viola. A ver, tenemos imágenes de lo que vamos a estar palpitando con la concreción de la 7ª fecha del campeonato Norvac con pilotos invitados. Ya tengo nombres, pero vamos a estar refrescando el próximo jueves, ¿sí? Porque hay una mezcla también, ya que anoche se presentó la carrera de Endurance, de resistencia, que va fuera del campeonato Norvac, que se corre en circuito de asfalto en Arrecifes. 4 pilotos por karting con premios importantes que ya vamos a estar mencionando. Pero lo primero es lo primero, y el 25 estará corriendo en nuestra ciudad el karting Norvac, la 7ª fecha, presentado el informe por Soda y Agua PM, también distribuidor de vinos Crota. Está el Moreno 809 2474-5167, 62 el teléfono, y Lubilo te lo lleva. Soda y Agua PM, junto a Motorpress, junto al karting, apoyando a su piloto además, Facundo Sánchez. 7ª fecha, próximo sábado, pruebas en el circuito de Club Coronel del Rincón. Y el 25 se corre la fecha con pilotos invitados. Bien, imágenes del karting y les cuento, a ver, para el fin de semana. Top Race V6, fecha especial, 2 competencias. Estará corriendo en Concepción del Uruguay, allí estará Gustavo Tadei. El Turismo Nacional, con la presencia en la clase 3 de Guillermo Ortelli, corre la 9ª fecha en el Parque de la Velocidad en San Jorge. Rally Argentino, 7ª fecha en San Miguel de Tucumán, corre el rojense Nicolás Díaz. Supermotar y Super Quads se corre en Chacabuco este venidero fin de semana. Copa Rotax estará corriendo en Zárate. Y el karting Paco estará corriendo en el circuito de Ciudad Evita con la participación del equipo Bordacar. Allí estará el Bordacar con 3 pilotos en la categoría. Fórmula 1 corre la 15ª fecha del año en Singapur. Hasta aquí hemos llegado, han sido muy amables. Nosotros, Dios mediante, en 7 días volveremos a hacer un nuevo Motorpress.